Beneficios que ocurren cuando orinas en la ducha. Orinar en la ducha es algo que todo el mundo ha hecho alguna vez. A pesar de esto, se trata de una acción que está mal vista y que nadie reconoce. Mucha gente lo tacha como algo que es poco higiénico e inaceptable. Lo que no sabe la mayoría de las personas es que esta sencilla acción puede ser muy beneficiosa tanto para las personas como para el medio ambiente. Conozca los beneficios. Es un poderoso desinfectante. Seguro que alguna vez habrás escuchado a tu abuelo decir que alguna vez se ha orinado en una herida. La orina es capaz de desinfectar una pequeña herida, proporcionar alivio y relajar los tejidos dañados. Si has sufrido una herida, puedes aprovechar el momento de la ducha para desinfectar esa lesión utilizando tu orina. También es muy recomendable utilizarla después de haberte depilado las piernas. De esta forma mantendrás las infecciones lejos. Hay que dejar claro, solo es recomendable utilizarlo cuando son heridas leves. Si se trata de heridas más graves, lo que deberías hacer es acudir a un centro de salud. Tampoco es recomendable utilizar este método si pensamos que podemos tener una infección urinaria. Dale manito arriba a este video, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Cuidado de la piel. Nuestra piel es otro de los que se pueden beneficiar de las propiedades de la orina. Es buena para tratar enfermedades como la psoriasis o las eczemas. Esto es debido a la urea, que es un ingrediente muy utilizado dentro del mundo de la cosmética a la hora de elaborar cremas para el cuidado de la piel. Y déjame saber en los comentarios qué tan seguido orinas en la ducha. Número 3. Método antifúngico. Los hongos que pueden llegar a aparecer en nuestros pies pueden ser muy molestos. La orina es un producto que realiza esta acción a la perfección, ya que ayuda a frenar la proliferación de los hongos. Número 4. Orina en la ducha ayuda a ahorrar el agua. Cada vez que se tira de la cadena del inodoro, se desperdician unos 5 litros de agua de media. Agua que puede ser muy beneficiosa para otras personas, más aún en aquellas regiones del planeta donde la sequía es continua. Si aprovechamos mientras nos duchamos para orinar, estaremos evitando tener que tirar de la cadena. Número 5. Más higiénico de lo que podrías esperar. Las mujeres cuando suelen orinar en la taza, a la hora de limpiarse utilizan un trozo de papel. Generalmente este proceso lo hacen mal, de atrás hacia adelante. Esto puede introducir bacterias en la uretra, causando una infección muy dolorosa. Orinar en la ducha evita este problema, ya que el agua limpia se encarga de enjuagar todo. Para las mujeres sería una buena práctica que orinen de cuclillas. De esta forma están fortaleciendo los músculos de la pelvis, lo que puede ser beneficioso en las relaciones íntimas y tener mejores orgasmos. Si te gustaron estos consejos, no te olvides de darle manito arriba a este video y de compartir con tus amigas. Gracias.